comenzar a repasar todos los goles en el Fútbol para Todos. En 32ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional, nos vamos a Tucumán para ver el empate de Atlético Tucumán y Aldosivi 2-2. El misionero Piñero da Silva abría la cuenta para el equipo de Fernando Tete Quiroz. Ganaba 1-0 el Tiburón. Y otra vez otro gol para el equipo marplatense, Matías Gigli. Su goleador, un décimo tanto en el campeonato para él, ponía el 2-0. Pero reaccionó a tiempo Atlético Tucumán. Federico Barrio Nuevo de penal ponía 11 minutos el 1-2. Y otra vez Federico Barrio Nuevo a 4 del final. Finalmente puso el 2-2 y el empate allí en Tucumán. Vemos ahora la victoria de Patronato 3-0 hace un rato frente a Ferro. Golazo del Chaca. Gabriel Bustos desde afuera del área marcaba el primero de los goles para el equipo de Marcelo Fuentes, que hoy justamente cumplió años el entrenador. Vaya regalo le dieron los muchachos. Quiroga ahora marca el segundo para el equipo de Paraná. Y finalmente, otra vez en el primer tiempo, el Chaca Gabriel Bustos para poner el 3-0 y la victoria de Patronato. Corría Rogelio, Funes Mori, le queda el rebote, le gana finalmente Díaz, firma el 6, sale Díaz, pifió, gana Poncio, Rogelio, y la deja para Poncio, gana Ramasco y lateral, saque de manos para River. Hemos llegado a la mitad del segundo tiempo, sí, ya estamos en la mitad del segundo tiempo, 0-0 por ahora. Encara Alejandro Domínguez, mete el chore. Cuando no persigue. ¡Gol! ¡Gol! De River, cuando no, David, el rey David Trezeguet, señores, tíos en el área, a ver. Y la va a meter Ricky Gómez. La mete Ricky Gómez, va el envío. ¡Oh! ¡Travesaño! ¡Gol! Central, lo hizo Ricky Gómez después de un par de rebotes. Huracán, lo echaron los arqueros Calvinio, la mete Viglieri, va el envío. ¡Oh! ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! De central, Valentini, frentazo, palo y adentro. Una mochila de encima, ¿no? La va a meter Viglieri dominando la pelota. Viglieri mete el centro. Castillejo, gol. Esta vez la aseguró. Gol. De central lo hizo Gonzalo.